Y mire, después de tres días secuestrados agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General, ahora en San Luis Potosí, encontraron una nueva finca en Nuevo León en la que había 34 migrantes del grupo que fue secuestrado el lunes en Nuevo León, 10 hombres, 14 mujeres y triste, 10 menores de edad. Con estos 34 migrantes suman 49 las personas rescatadas, aunque en un inicio se dijo que eran 50 a bordo de un autobús interceptado y es que recordemos que no se estaba tomando en cuenta también al personal del autobús que estaba manejando, entonces bueno por ello ahí aburron las confusiones de número. Pero mira Mona, sea uno, sean diez, sean cincuenta, es impresionante cómo eh, también los migrantes a todo el cúmulo de preocupaciones que viene desde su país le tienen que ahora sumar el hecho de que bueno pues se tienen que enfrentar a una red terrible de narcotraficantes aquí en nuestro país. Y sí, eso es un viaje de, de, de terror, de sí. terror en verdad, Enrique, así es.